Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, México. Buenas noches, Sao Paulo. Siempre había querido decir eso. Siempre había querido decir eso, amigo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo van las cosas? Bien, 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 bien. Pues aquí otra vez de regreso. Ya tenía rato que no me tocaba participar, pero Bueno, pues emocionado y pues agradecido. estamos de ¿Cómo va vuelta. todo? Aquí por el momento todo perfecto, marchando en orden. Y nuevamente con un tech talk más, pero con cosas muy interesantes para comentarle a la gente el día de hoy. No solamente por el tema que vamos a manejar, sino porque llevamos 2 semanas de mucho lanzamiento, ¿no? De muchas cosas nuevas que la gente tiene que empezarse a enterar. Entre esos, creo que tú en la mesa tienes el gran privilegio, algo que yo no tengo acá en Sao Paulo, ese nuevo plugin de Shure. Cuéntanos un poco ahí, Rubén, qué han lanzado por ahí. A ver, yo veo que es ese juguete. Bueno, ahorita lo quiero usar, hacer algo sencillo, pero bueno, aparte del plugin, Shure ha lanzado, pues en estos días, una cantidad muy interesante de productos y faltan, ¿eh? O sea, Y hay falta. muchas sorpresas más. Creo que muy a pesar de todas las cosas que hemos estado viviendo, Shure sigue estando a la vanguardia, ofreciendo soluciones. Y pues como saben, ustedes estamos a sus órdenes para apoyarles, demostrarles. ¿Cómo ves el MV7? Quiero uno, ya. Pero ya quiero ese micrófono ya conmigo acá, ya. Para los que no saben, vean, hemos tenido lanzamiento de lo que es el MV7. Y si algunos hacen un recorderis, es muy parecido al SM7B, pero ya estamos hablando de un micrófono híbrido, se puede utilizar por medio de cable USB y de manera digital, se puede utilizar también con XLR y otras propiedades que tiene más porque yo puedo hacer unas configuraciones especiales a través del celular. Vean. Yo, para la gente que se está conectando, yo les animo a que entren a la página de Shure y busquen MV7. Impresionante el micrófono. De hecho, Shure le ha apostado muchísimo a ese micrófono y la calidad de audio y lo que se está esperando. O sea, realmente es bastante. Así que entren, busquen MV7 y se van a encontrar con un tremendo, tremendo producto. Pero no solamente eso. No, Shure lanza el plugin, el MV7, y hoy estaba haciendo una investigación en internet, pues porque a nosotros nos toca estudiar cada vez más pues estudiar siempre los productos, leer mucho de ellos y demás, y me llevé una sorpresa muy grata con Duraplex, con la certificación IP57. Correcto, Impresionante. correcto. Sí, Impresionante. la verdad, podríamos haber dedicado esta A plática nuevos ahora lanzamientos. a nuevos lanzamientos, pero bueno, para todos los amigos que nos están viendo, el hecho de que un producto tenga una certificación de este estilo es porque se le hicieron las pruebas que no se imaginan. O sea, para llegar a que un organismo totalmente ajeno y de manera internacional determine que un producto tenga un grado de resistencia al agua, al Al polvo. polvo, a todo esto, es porque le tuvieron que hacer las pruebas que ni se imaginan. De hecho, hoy Entonces, leía pues que ahí está. el 5 hace referencia al polvo, o sea, el grado de resistencia al polvo, pero el que más me llamó la atención fue el 7 del agua, porque el producto está certificado para aguantar media hora a 1 metro por debajo del agua. O sea, el micrófono Exacto. es sumergible y puedo tener el micrófono debajo del agua 30 por 30 minutos a 1 metro sin que pase absolutamente nada, así que si en algún momento el micrófono entra al agua de manera rápida y yo lo retiro, no va a pasar absolutamente nada. Esto realmente quebró la cabeza porque Duraplex es tremendo micrófono y viene solapa y diadema, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, opción de colores, el cable súper resistente pero sobre todo, creo que no podemos nunca olvidar la calidad de sonido, ¿sí? O Ah, sea, sí, eso es otra puede cosa. ser indestructible, pero lo que siempre debe de tener es que debe de sonar bien.
¿Sí? Eso es lo importante, que tiene que sonar bien en cualquier condición. Y bueno, Duraplex lo tiene. Así es, así es. Así que hemos tenido buenos lanzamientos. Vayan ahora sí para entrar a nuestro tema de hoy, investiguen un poco sobre, igual Rubén va a hacer hoy unas pruebas, sobre lo que es el plugin de Shure, que es nuestro nuevo adaptador para micrófonos o convertidor de micrófonos alámbricos en inalámbricos. Miren todo el tema de Duraplex para que ustedes puedan conocer Duraplex. Vayan y por favor investiguen un poco más sobre el MV7. Y ahí María de Marketing nos está ayudando enviando los links para que algunos puedan entrar a mirar este tipo de productos. Así que, y vienen más cosas, como dijo Rubén, no se pierdan muchas sorpresas que van a venir porque se vienen productos increíbles en este año. Que aunque ha sido un año difícil, hemos tenido también cosas muy buenas y hemos tenido lanzamientos muy buenos. Pero entremos en materia, ¿qué vinimos hoy? Pues muy bien. Bueno, yo de entrada ya veo un montonal de saludos a Así todos es. Los amigos que se están conectando. La verdad, agradecidos. Mira, Martín Milón desde Perú, muchos saludos. Saludos a Alberto González. Saludos a Prosonido en Quito, nuestro amigo César. Buenas noites. No sé si lo dije bien. Buenas noites. Ah, no, está hablando correcto. Buenas noches. Ah, mayoría, a mí me enseñaban algo aquí en Brasil, es que algunos falan buenas noches, eso es en determinadas regiones de Brasil, y otros falan buenas noches. Buenas noches. Ese cara que saludó ahí, buenas noches, cara, todo bien, bienvenido. Seja bienvenido. Yo les voy a enseñar español mexicano. Ese es el más complicado. Ese sí es difícil. Mira, nuestro amigo Frank pregunta que cómo funciona el sorteo. Bueno, acá arriba, donde está Juan David, arribita, está un código QR. Exacto. Tú baja una aplicación, hay muchas gratuitas para dispositivos móviles, para tu celular. Baja una aplicación que diga Scan QR. Uh-huh. Y lo que hace es que de alguna manera toma una fotografía a esa imagen ahí difusa que se ve de esos píxeles y te va a mandar a un sitio en donde vas a llenar unos datos. Básicamente te va a pedir tu nombre y te va a pedir un correo electrónico, quizá a la ciudad de donde estás, y con eso ya tienes un número de participante para el próximo sorteo que hemos estado realizando uno cada mes con distintos regalos. Por ahí varios amigos ya se han ganado muchos premios, por ahí hemos subido incluso fotos de que sí les están llegando los premios, para que no digan que no están llegando, sí están llegando los premios. Obviamente, si nos piden un regalo en la Sierra Tarahumara aquí de México, pues va a ser un poquito más difícil que llegue. Pero va a llegar. Y en la próxima semana, no se lo pierdan, próxima semana es el sorteo, ¿listos? Para que no se lo pierdan. Correcto. Pues miren, el tema de hoy, Juan... El tema pregúntele, de... yo no sé si llamarnos especialistas, yo esa palabra me suena fuerte, tenemos una responsabilidad muy grande, pero queremos que ustedes hoy hagan preguntas de RF como tal, queremos que ustedes saquen sus dudas de RF. Una de las, pienso yo que las mayores cualidades de Shure en cuanto a entregar valor a los clientes es el tema educacional que durante años ha tenido Shure, llevando todo este mundo del RF a cada uno de ustedes. Hemos sido personas que Rubén y yo en algún momento tuvimos que recibir estos entrenamientos por parte de Shure, después hicimos parte de creo que varios shows y grandes escenarios, hasta tuve el privilegio de compartir con Rubén una vez que hicimos el Machaca Fest, como a 50 grados derritiéndonos haciendo RF en tres tarimas en simultáneo con Miguel en Monterrey, y hemos tenido realmente un bagaje dentro de los shows y dentro del aprendizaje que aunque no nos las sabemos todas, queremos hoy intentar responder a esas preguntas que ustedes tienen sobre RF, sobre antenas, sobre cables, sobre escaneo de frecuencias, sobre muchos temas muy interesantes que yo pienso que cada día se hacen más fundamentales porque el espectro cada día se complica más, cada día se nos hace más difícil hacer esta labor, cada día es más indispensable tener una persona que haga RF dentro de un lugar como tal, independientemente del evento. Entonces, hagan sus preguntas y arrancamos a responder.
Oye, pues mira, en lo que llegan preguntas, porque he estado leyendo, todavía no han preguntado nada. ¿Qué te parece si vamos platicando un poco, lo acabas de decir, casos de experiencia, como situaciones en las que nos hemos enfrentado a una situación que entre comillas podría ser desconocida, difícil probablemente, y cómo lo resolviste o cómo lo resolvimos? ¿Qué te parece esa idea? Para empezar, en lo que llegan algunas preguntas. A mí me parece perfecto. De hecho, una de las anécdotas, y si arrancamos un poquito con anécdotas y compartiendo algunas experiencias que hemos tenido y retos dentro del camino, creo que uno de ellos donde yo aprendí, más allá de que fueron realmente un reto difícil, fue entender, lo que yo les voy a explicar, fue entender el por qué sucedió eso. Resulta que en algún momento me llamó la gente de OCESA para hacer un escaneo para el Circo del Sol, cuando en su momento estaban haciendo todo el tema de el homenaje todo el homenaje a Gustavo Cerati, todo lo que corría alrededor de Soda Stereo con este espectáculo del Circo del Sol con respecto a lo de Soda Stereo. Y me llamó la atención que me pidieron un informe y dentro de ese informe me dijeron que yo debía realizar un escaneo desde las 7 de la noche hasta más o menos las 10 de la noche en el lugar del evento. Entonces yo les dije, uy, no, increíble, voy a estar en el Circo del Sol, voy a estar ahí con ellos. Cuando llegué, no tenían ni la carpa armada, no había nada. O sea, en el lugar del evento no había, o sea, los celadores del evento, un frío terrible. Y no había absolutamente nada. Entonces, me quedé pensando, ¿por qué 6 meses antes? Porque yo pensé que ya estaban con algunos adelantos y de pronto iban a dar algún tipo de ensayo. No sé, me imaginé un panorama un poco diferente. ¿Por qué me estaban pidiendo un escaneo de RF? Y termino mi ejemplo rápido y es, el RF es algo que no es fijo y aunque yo esté en una zona determinada, él puede durante determinadas horas cambiar. Cuando hablamos dentro del, y estamos hablando del espectro electromagnético, muchas personas se llevan sorpresas de no haber realizado un escaneo a la hora del evento. Sí lo hicieron, por ejemplo, en horas de la mañana, sí lo hicieron en horas de la tarde, pero el evento va a acontecer es en la noche y lo que no saben es que pueden llevarse la mala suerte de que en la noche, en los alrededores del evento, alguien prenda determinado tipo de sistemas inalámbricos o determinado tipo de sistemas que emitan radiofrecuencias que puedan llegar a afectar mi coordinación de frecuencias que yo ya había hecho durante la mañana y durante la tarde. Entonces, ellos sí me pidieron que de 7 a 10 hiciera un escaneo y que por favor detallara muy específico cuáles eran esas frecuencias que aparecían o se iban dentro de ese horario de las 7 a las 10 de la noche. No me lo pidieron antes, sino a la hora en la que ellos iban a hacer el espectáculo. Entonces, les dejo esa conclusión. Hay algunos retos que nosotros debemos afrontar y uno de ellos es saber cómo se comporta el espectro electromagnético, pero no solamente a una hora en específico, que es en la mañana mientras hacemos pruebas. No, es en la mañana, es en la tarde. Y el momento más esperado, el de la noche cuando realmente tenemos el evento. Por eso a veces recomendamos escanear, por ejemplo, un día antes. Entonces, ese es mi ejemplo, por ejemplo. Es una experiencia que pasé con la gente de OCESA, con la gente para lo del Circo del Sol, y en el cual aprendí mucho y dije, ok, que debo grabarme en la cabeza de realizar escaneos, si puedo, un día antes a la hora del show. Sí, la verdad es que, como bien dices, al final de cuentas, hablar de temas de RF es como hablar de fantasmas, ¿no? Porque son cosas que no vemos, pero que probablemente están ahí o no sabemos, ¿no? Es energía que está a la vista. Miren, por ejemplo, ya están empezando a llegar algunas preguntas. Dice aquí, ¿qué puedo hacer para poder coordinar 4 PSM300 y 5 BLXR? Es una buena pregunta, mi querido Manuel. No sé, ¿quieras comentar algo, Juan? Dale tú, yo complemento si algo, pero ya tengo más o menos la idea por dónde podríamos ir con esa pregunta. Muy bien, de hecho este tema es bien interesante porque siempre nos han preguntado, ¿qué debo de coordinar primero? ¿Los monitores personales o los micrófonos? ¿No? Si esta pregunta
se la haces a un ingeniero de monitores, probablemente te diga los in-ears, ¿no? Quiero que sean las frecuencias más importantes para mí son los in-ears. Si se la preguntas al ingeniero de sala, normalmente te dice, lo primero son los micrófonos, porque es hacia adelante. Si se lo preguntas a alguien que hace televisión, por ejemplo, te puedo decir que dice, para mí los micrófonos. ¿Por qué? Porque los micrófonos son los que están al aire y es donde toda la gente te está viendo, te va a estar escuchando. Si el monitor, digamos, que no se escucha bien, pues el único que se da cuenta es realmente el que lo trae puesto. Yo quiero decir que lo primero que tienes que pensar es qué sistema de los dos tiene el ancho de banda más angosto. ¿Por qué? Todos los sistemas inalámbricos trabajan en un rango de frecuencias. De, en este caso, de 470 a 636, de 500 a 600, no lo sé. Cada modelo tiene un ancho de banda de acuerdo a sus características, construcción, presupuesto, etc. Una recomendación que yo te haría es que comiences calculando frecuencias o haciendo un escaneo. Cada equipo de estos, incluso los que acabas de mencionar, PSM300, BLX, tienen una función muy importante que se llama scan o un autoscan. Presionas un botón, el equipo hace una búsqueda de frecuencia y encuentra la frecuencia libre. Lo importante es que cuando hagas el primer aparato para escaneo, ese, los demás estén apagados. Porque si lo dejas prendido, todo aquello es algo que ya está ocupando una frecuencia. Bueno, tomas el equipo que tenga el ancho de banda más angosto, hagas su escaneo, preparas el primero, sincronizas, pruebas, dejas prendido. Vamos por el segundo. Haces escaneo, busca frecuencia, sincronizas, programas, pruebas y el que sigue. El tercero, escaneo, bla, 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 bla. Terminaste micrófonos o in-ears, hay que ver el ancho de banda, y vamos por el sistema que tenga el ancho de banda más amplio. ¿Para qué? Para que estos que ya encontró frecuencias, los demás, como el ancho de banda es más amplio, encontrará probablemente una frecuencia libre, segura, ¿no? Esa es una primera observación. No sé si quieras complementar algo también, Juan. Entonces, complemento, efectivamente, sigan esa recomendación de el equipo menos robusto es el que lleva prioridad. Eso es una ley dentro del RF, el equipo menos robusto lleva prioridad. Y solamente complementaría una cosa con respecto a lo que acaba de decir Rubén, y es intenten seguir una norma, aunque a algunas personas se les hace un poco difícil el término intermodulaciones, después lo veremos en otro momento o más adelante lo explicaremos de manera muy sencilla. Sigan sencillamente una norma que las personas no conocen y es escaneo de grupo y canal. Entonces, tomen los PSM300 o los BLX según el que sea menos robusto, que es con el que vamos a empezar, y empiecen a hacer un group scan. Cuando él hace un group scan, él encuentra las frecuencias, o el grupo, perdón, que más cantidad de frecuencias libres tiene. Vamos a suponer que él encontró el grupo A. Una vez yo estoy en el sistema número 1 y tengo todo apagado, siguiendo el proceso que hizo Rubén, yo dejo este sistema ya en el grupo A y ahora le doy un channel scan, o sea, la mejor frecuencia dentro de ese grupo. Supongamos que él me encontró la A5. Listo, entonces mi primer sistema yo lo seteo A5 y lo dejo prendido como dijo Rubén. Ahora me va al siguiente sistema, pero yo ya no vuelvo a hacer un group scan. Yo ya sé que el mejor grupo es el A, entonces yo ya lo vuelvo a dejar en el A y vuelvo a hacer un channel scan. Él me encontró que era el A7. Ah, listo, ya tengo A5, ya tengo A7. Programo los micrófonos encendidos y me voy al tercero y continúo repitiendo esto de igual manera. Nuevamente, yo sé que el término para algunos es un poco difícil, pero para que sepan, las frecuencias que están dentro de un grupo son compatibles entre ellas. Y eso les va a asegurar que ese procedimiento que dijo Rubén, y complementando este pedazo, todo quede súper estable. Eso es solamente eso lo que yo quería complementar. O sea, creo que siguiendo este parámetro de el menos robusto tiene prioridad y haciendo el tema de group scan y channel scan, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, para los que quieran ya un método mucho más avanzado,
Hay otro tema de tips, pero ya entraríamos a otros temas que me gustó. Eso fue una charla que dieron en México y la dio James Toffo, quien dijo: hagan la programación de los sistemas según el tipo de modulación. Vamos a entrar en eso, pero será charla para otro momento. Sigan esa recomendación que les dimos y les va a funcionar perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sebastián Larrondo, uno puede haber escaneado antes de comenzar el evento y en el salón de al lado llega una empresa con micrófono inalámbrica y te pones en problemas. Sebastián, paz. Bienvenido al mundo del aquí en México hay una frase, y no sé si la puedo decir, es, a ver si no me veta y está Mari ahí supervisando, y espero que no se enojen, pero aquí en México hay mucho el verbo nacional, y los que viven saben en México saben cuál es el verbo nacional, el que llega primero ya chingó, ¿no? Pues ya ganó, perdón. No lo dije, ¿verdad? No lo dije. El que llega primero ya ganó y creen que por llegar, prender, ya, el RF es mío. No es cierto. Definitivamente no lo es. Si estoy haciendo un evento en este espacio con una frecuencia que yo en teoría encontré disponible, nada me garantiza que en el salón de al lado llegue otra compañía con otros equipos y la ley de Murphy nunca falla, seleccionen la misma frecuencia que yo tenía y tanto ellos como nosotros tendremos una interferencia. Eso es el tema de toda la vida. Aquí hay una frase que se ha acuñado por varios años, también yo diría que es más fácil coordinar frecuencias que coordinar personas, ¿no? Tal cual. Más fácil coordinar personas. Sería tan fácil como llegar, hey amigo, ¿qué pasó? ¿Qué frecuencia tienes? ¿Qué sistema? Bueno, si hay un coordinador, que sería lo ideal, que dijera, bueno, tú ocupas la frecuencia 1, 2, 3 y tú la 4, 5, 6, todos contentos. Hay que hablar. Si no hacemos eso, tendríamos que buscar otras soluciones. ¿Cuáles serían esas soluciones, Juan? Uy, no sé, ¿qué soluciones? Proponga una y yo propongo otra. Mira. Un escáner de frecuencias. ICing digital. Cambio automático. Que cambie automáticamente, pero de frecuencias. Pues sí, no hay de otra. Algo que me ayude a visualizar el espectro, a que tenga monitoreado y calculada frecuencias de respaldo, para que cuando llegara la interferencia, se cambiara sola. Cambio automáticamente. Y eso solamente lo hace Axiom Digital. Ahora, tenemos que otra pregunta están haciendo por ahí. Dice Javier, la verdad no entiendo nada, pero aquí andamos viendo, aprendiendo. Eso es, vea, Javier, la primera vez que yo arranqué en esto, no entendía nada, como si me estuvieran hablando en mandarín. Uno va a medida, va aprendiendo, no es difícil. Hay muchos videos dentro de nuestro canal de Shure en español, así que por favor sigan los videos, que hay varios videos y material y pueden aprender del tema como tal. Pregunta, Elkin Mancilla, ¿puede que se repita la frecuencia en algún dispositivo? Sí, si yo dejo apagado el micrófono, una vez seteado el micrófono, lo dejo apagado y continúo con el siguiente receptor va a ver que esa frecuencia está libre y la va a volver a tomar sin ningún problema. Entonces siempre les digo, por favor, a medida que vayan seteando los equipos unos por unos, dejen encendidos los micrófonos, no los receptores. El receptor, ustedes si lo apago, lo prende, no me está afectando en absolutamente nada, ¿me hago entender? ¿Y cómo sé que no me afecta en absolutamente nada? Le voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínense que estamos en medio de la calle, Rubén está en su carro, está en su Mustang, último modelo. Uy, Dios mío, ojalá. Yo estoy en otro carro, también estoy en otro carro, estoy en otro, bueno, a mí los Mustang, no, yo estoy en mi Porsche, vamos a poner un ejemplo. Y él coloca una emisora y yo coloco también una emisora. Colocamos ambos la misma emisora y estamos en un semáforo esperando a que arranque, a que cambie el semáforo. Y tenemos sintonizada la misma emisora. Ahora yo le hago una pregunta, ¿va a haber algún conflicto si tenemos sintonizada la misma emisora? No, porque nosotros somos receptores. Receptores pueden haber todos los que ustedes quieran. N+1, pueden haber infinito. Entonces, la cuestión es que no pueden haber dos
transmisores en la misma frecuencia. Receptores no, transmisores. Entonces, cuando hablamos de in-ear, de pronto ahí el tema cambia un poco más. ¿Cuántos receptores puedo llegar yo a tener? Todos pueden estar en la misma frecuencia, los receptores. Si una banda no tiene presupuesto y dicen, bueno, muchachos, aquí no hay presupuesto, pero necesitamos escuchar todos la misma música, o sea, el mismo retorno todos, lo lamento. Tenemos un solo transmisor y 5 bodypacks y nos aguantamos al cantante desafinado o al bajista que no toca bien o al guitarrista que no nos cae tan bien, pero nos tocó todos tener la misma mezcla. Ahora, si ya el día de mañana hay un poco más de presupuesto, pues compramos más transmisores, separamos los receptores y cada uno tiene una mezcla individual. Pero receptores, todos pueden estar a la misma frecuencia. Transmisores, solamente uno, ¿sí? Entonces, por favor, lo único que les digo es, si siguen ese método, si ustedes se devuelven a este video al principio cuando Rubén explicó el método de cómo hacer coordinación de frecuencias sin el analizador, cuando hicieron la pregunta de los BLX y de los PCM, si usted en algún momento deja apagado un transmisor y después sigue al siguiente receptor para que escanee, él va a tomar esa frecuencia del anterior como libre y se va a ubicar ahí. Entonces vayan dejando prendidos los sistemas para que eso vaya quedando ocupado y no caiga en el error de repetir una frecuencia como tal. ¿Listos? ¿Te fuiste? ¿Qué pasó, güey? Se nos fue Rubén. No, nada. Rubén se nos fue completamente. Algo hizo Rubén, vea, manitas creativas. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Yo ya sé lo que está intentando. Ahí volvió Rubén, ahí volvió. ¿Qué acabo de hacer? Una interferencia. Creé una interferencia. Yo mismo me puse el pie. Dos frecuencias en el mismo receptor. Tengo un transmisor que es el micrófono lavalier que estoy usando. La frecuencia que estoy utilizando dice aquí que es la 635. Yo escaneé hace rato, llegué y 635. Accidentalmente yo tenía un transmisor X, otro micrófono, otro body pack, que está en qué frecuencia, no lo sé. Simplemente a la hora de encender, probablemente. Ahí se fue el sonido. Ahí ya. Se fue. Chao. Corto. Sí. Apago este transmisor. Y aparentemente, pues debe de llegar mi audio. Hola, hola. Ahí estoy. Perfecto. Perfecto. Una interferencia típica, muy normal, muy... Afortunadamente, los equipos de nueva generación tienen esta cualidad de que cuando detectan una interferencia, el audio lo mutea. En equipos de vieja generación o de ciertas calidades, cuando hay una interferencia, el receptor empieza a batallar tratando de seleccionar cuál es la frecuencia que tiene que captar y se llegan a escuchar ruidos. Estos como resoplidos de que está tratando de ajustarse. Eso era muy incómodo, es un ruido molesto y afortunadamente equipos de nueva generación cuando detectan una interferencia, mejor lo que hacen es protegerse y mutean. Es una cualidad. Vamos a ir respondiendo preguntas así, ¡pa! Al tiro, para, listo. Vamos a darle rapidísimo preguntas. Empiezo yo así, empiezo yo, mejor dicho, de una, va. Esperen que aquí yo tengo una, pero creo que está más arriba. Consulta, hace poco tuve un inconveniente desde un show, probé los micrófonos y estaban funcionando perfectamente, pero en el momento en el que empezó a usar el artista invitado no funcionó. Verifiqué todo y siguió sin funcionar y al final tuve que cambiar la cápsula del micrófono para poder utilizar. Al siguiente día probé la cápsula que supuestamente no valía, pero sí me funcionó correctamente. ¿A qué se debía ese problema? Puede haber sido una interferencia. Por ejemplo, eso es un tema de una interferencia. Puede que alguien tenga un sistema prendido y en el momento en que yo lo enciendo pasa lo que tiene Rubén. No hay audio. Y puede que en algún momento se vaya completamente el audio y yo tenga que setear para otro micrófono para que pronto pueda llegar a funcionar.
Sin embargo, no es común, porque al fin y al cabo lo que yo estoy viendo acá es que es más un tema de. Ahora, y gracias, ahora sí es que estaba aquí. Pero Loco. yo estoy intentando entender, porque lo que le sucede a Rubén, el audio se va por completo y si la persona está muy cerca a la antena, no hay audio, no hay nada que puedan hacer, no hay audio. Pero aquí lo que estoy viendo en según la pregunta es que si al cambiar la cápsula, ahí sí funcionó. O sea, que si no estoy mal, el artista invitado no funcionó, verifiqué todo y siguió sin funcionar. Al final tuve que cambiar la cápsula del micrófono para poder utilizar. ¿Me pueden decir, por favor, qué sistema? Porque ahí el truco está en que la cápsula. Dios mío, ¿qué pudo haber sido, Rubencho? Pues mira, algo que puede ser, no sé. Algunos contactos cuando las personas cambian. Yo no sé si te ha pasado y no sé si tú vas por ese lado. Hay personas que han cambiado de cápsulas y que no son de Shure o aprietan mucho Correcto. y muestra ahí. Y los contactos que tienen ahí los dejan tan hundidos que hay veces que no hace contacto la cápsula y no tienen audio. Te cuento una historia rápida. Hace un tiempo, un cliente que tenía transmisores de cápsulas intercambiables y compró cápsulas nuevas. Tenía tradicional SM58 y quería cápsulas de nueva generación como KSM8 o algo así. La compró, pero fíjate la experiencia. Curiosamente, cuando él la sacó de la caja que quería reemplazar la cápsula, la manipulaban mucho. Entonces él traía las manos muy sucias y grasosas. Su sudor, mugre, grasa, lo que tenga, quedó impregnado aquí en la cápsula. Cuando lo quiso poner, no se escuchaba nada. No se escuchaba nada. Oye, ¿qué pasó? Me empezó a decir, ¿qué pasó con tu cápsula? No sirve. A ver, permíteme. Un paño, limpié esta parte de los conectores, esta parte de conexión. Como bien dices, observamos que estos contactos no estuvieran rotos. Pusimos la cápsula, funcionó bien. Probablemente eso pudo haber sido. Habría que estar ahí y haber visto más cosas, pero cuando suceda eso, hay que irnos por la lógica, vámonos por la fácil, vamos viendo paso a paso y el polvo, la mugre, la humedad son los peores enemigos de nuestro sistema. Yo tuve para terminar ese ejemplo también, pero con un cliente, pero que no fue con la misma cápsula ni con la grasa, sino que te digo, utilizó una cápsula que no está mal, pero utilizó una cápsula de otro fabricante que aunque la rosca es igual, ella a veces puede entrar mucho más profundo, ¿sí? Y cuando lo apretaron completamente, después la quitaron y quisieron colocar otra cápsula, esos contactos quedaron muy abajo y ya cuando entró la cápsula original, no se oía absolutamente nada. Hubo que llevarla al servicio porque eso tiene que ser con mucha precisión si no se parten en algún momento y levantar los contactos para que inmediatamente tuviera sonido la cápsula sin ningún problema. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Marcos, ¿podrían subir videos para aprender sobre RF, PDF y todo eso? Mira, Marcos, rápido, en el Facebook de Shure en español y en el YouTube Shure en español, tenemos actualmente muchos videos tutoriales, hay mucha información. Si quieres, también escríbenos, te podemos compartir algunos archivos ya en específico. Pero si quieres ver videos, tenemos todo lo que hemos estado platicando y seminarios ya completos ahí en YouTube, Shure en español. Eso. Buenas tardes. Ah, no, qué buena explicación. ¿Dónde está? Ok. Saludos desde Juárez, Gerenciala. Bueno, buenas tardes. Aquí está. Buenas tardes. ¿Me ayudan con algo? Ocupo un cable que no emita estática para el SMB7. ¿Qué me recomiendan? Ah, Carlos, eso es un tema interesante. ¿Cómo es ese tema de estática que nos mencionas? Es extraño. El SMB7 es un micrófono bastante robusto diseñado para estudio, que de hecho tiene un cierto blindaje para reducir la interferencia electromagnética. Yo más bien te sugiero que tu cable de audio, tu cable balanceado,
deba de ser de buena calidad. Revisa que a lo mejor la configuración de pines esté correcta, el 1 malla, el 2 positivo, el 3 negativo, y bueno, que los conectores estén en buena calidad. Quizá por ahí pueda ser. Así es. Más adelante, Manuel Domínguez, que da por dos, dice: buenas tardes, ¿qué herramientas recomiendas como mínimo para coordinar frecuencias? Yo respondo de manera, mi punto de vista, primero el conocimiento de RF. Muchachos, si no tienen el conocimiento de RF, pues por ahí ya arrancamos mal. Entonces, conocimiento de RF. Segundo, un analizador de espectro deben tener, por más económico que sea. Si tienen una XT600, muchísimo mejor, pero utilicen un analizador de espectro, por favor. Y cables, yo recomendaría cables BNC. Cuando yo en algún momento tenía mi propia empresa de RF, tenía mis analizadores, pero yo decidí, porque las compañías de renta, yo los sigo regañando por lo mismo, necesitan tener buenos cables BNC y cables de red. Las empresas no invierten en cables BNC y de red. De audio, todos los que, o sea, hablo de XLR, todos los que usted quiera, pero BNCs y cables categoría 5, o si quiere más arriba, no invierten mucho y realmente se necesita. Entonces yo tenía mis propios cables BNC, mis propios cables CAT5, mi analizador de espectro y el resto acá que me la pasaba como un ratón de laboratorio estudiando. Un nada más para agregar y un saludo al señor Manuel Domínguez, toda una institución, la verdad, abrazo, señor. Sistemas avanzados como QLX, QLXD, Axien Digital y PSM1000 tienen una conectividad en red que de alguna manera funciona para importar archivos de escaneo al software en Workbench, y con eso ya tenemos un analizador. Obviamente es. Está limitado por su ancho de banda, pero ya tenemos una buena... Se nos fue Rubén. Se le paró el audio a Rubén, se fue el audio a Rubén, el video, algo pasó por ahí. ¿Qué pasó, Rubencho? ¿Te perdimos? ¿Sabes? Ahí volviste. Ahí volvimos. Sí, algo pasó aquí con mi internet, pero bueno. Ahí estás. Aquí está. Tengo GLXD y BLXR. La prueba, bien, escaneé los GLXD estando apagados los BLXR en el evento GLXD, no se oía interferencia, y por más escaneos, ¿se perdió? ¿No me oigo? No, que hablo de que GLXD... ¿Quieres comentar algo, Juan David, acerca de esta pregunta? No, opera rápido, para seguir con nosotros y no va a alcanzar el tiempo. Operan los 2.4 GHz, me imagino que debe haber un montón de ruido en esa región por routers, por temas de Bluetooth, por todo esto que acontece con el Wi-Fi también. Entonces, pues lastimosamente es un sistema que no es recomendado para eventos grandes. Para eso recomendamos otro tipo de tecnología. GLXD es para un músico que pronto quiere algo en su casa, algo más tranquilo, o en un bar solamente va a tocar con una guitarra y algo muy sencillo. Pero muchachos, lastimosamente la zona de 2.4 GHz, que es donde compartimos con Wi-Fi y Bluetooth, está tan congestionada que el sistema, como él mismo lo dice, por más de que yo haga escaneos, puede que no se le quite el ruido. Correcto. Compré RF Explorer para hacer un scan e importar Workbench, pero ya había hecho unos scan con Action y no se ve nada parecido. Rápido. Aquí nada más una recomendación. Obviamente RF Explorer es un buen analizador, pero también depende la antena que estés usando, el perfil con el que estés haciendo la resolución de tu escaneo. Y bueno, yo creo que va a ser difícil que encuentres gráficas muy similares. Una recomendación, yo también tuve RF Explorer, quizá es hacer escaneos por porciones. No hagas un escaneo completo. Es como si tomaras una fotografía de mejor resolución, pero más pequeña, y después vas armando diferentes fotografías para tener una imagen más completa. Trata de hacer eso y trata de utilizar la misma antena, no la antena del RF Explorer, sino la misma antena que estás haciendo con la de tu sistema. Probablemente ahí ayuda a tener una mejor referencia. Me pasó una conferencia de prensa de la Copa América de Chile. Llegaron los periodistas a última hora en medio de la conferencia
encendieron un micrófono con la misma frecuencia. Resultado, en mi consola el nivel se duplicó y tuve un feedback electrónico espantoso que toda Latinoamérica y el mundo se dio cuenta. Y mi querido Sebastián estuvo a borde del colapso, el paro cardíaco. Bienvenido al mundo de los casinos red. Solución. iSyn Digital. La verdad, ya lo mencionamos hace rato, creo que es más fácil coordinar frecuencias que coordinar personas. Cuando suceden este tipo de situaciones en donde hay muchos medios, lo ideal sería que existiera alguien que determinara qué frecuencia usar cada quien. Eso lo utilizan en la Copa del Mundo, lo usan en los Juegos Olímpicos, pero en cualquier evento de gran compromiso. La verdad es complicado. Tendrías que usar sistemas mucho más eficientes, de anchos de banda más amplios, o hablar con la gente que coordina para saber qué frecuencia pueden usar. Y no sé, eso es un tema muy complejo, ¿eh? Si quieres, escríbenos, Sebastián, y podemos platicar ya más a detalle. Fue un blooper. Sí, correcto. ¿Qué tal, Rubén, de parte de gerente? Ah, ¿qué tal, mis amigos de Hace Eventos? Oigan, somos vecinos, estamos muy cerca. He notado que la serie QLXD y la serie ULXD entran en el mismo rango de frecuencia. ¿Hay alguna actualización? ¿Qué opinas de eso, Juan? ULXD y QLXD en mismo rango de frecuencia. De hecho, pueden llegar a tener frecuencias y rangos muy similares, ¿sí? O sea, al fin y al cabo tenemos unos micrófonos que son compatibles con ambas series, que son los micrófonos de Mese, Cuello de Ganso. Entonces no hay ningún inconveniente con esto, y no es tanto porque sea un tema de actualización. Generalmente es porque dentro de Latinoamérica hay algunos sistemas de QLXD y ULXD que comparten, debido a esta interacción que tenemos con unos transmisores que son de ULXD que son compatibles con QLXD. Entonces necesitamos que más o menos tengan los mismos rangos de frecuencias para que sean compatibles entre ellos. Audiocentro Cali conectado. Saludos, Carlos Alberto. Saludos, Carlos. Saludos a Carlos. Un abrazo a Carlos. Tenía una base doble de URD. Sí, pues sí, me imagino. Eso le pasa a todos los sistemas. No había más inalámbricos. Sí, pues, nuestro amado Luis, el tema de la cápsula, podemos verificar, hay que hacer algunas pruebas más bien ya en bodega. Me imagino que es cuando cambio de cápsula apagó el sistema inalámbrico y al prenderlo nuevamente asumió o se ganó el canal que posiblemente estaba ocupado por otro sistema. Sí, son de esas situaciones en las que hay que estar presente en el sitio. Gracias por la... Javier, Juan, mándale un beso a Javier, por favor. Javier, gracias por la información, son lo máximo. Javi, abrazo. Eso. Gigante. ¿Cuál es el último software de RF que da Shure? El último software de RF que da Shure. Mi querido Héctor, el Workbench. Uh-huh. El Workbench es un software de análisis, control de dispositivos y predicción del funcionamiento de los equipos. Creemos es una herramienta súper poderosa, ideal para el manejo avanzado de sistemas inalámbricos. Nosotros constantemente estamos dando cursos sobre este tema. Puedes encontrar algunos tutoriales en YouTube también. Y sobre todo es gratuito, ¿sí? Entonces, ¿qué más se puede pedir? La verdad, Héctor, te invitamos a que lo conozcas más. Shure Wireless Workbench. Hola, tengo un, no sé. KSM8, ¿qué cable me recomiendan? ¿Qué opinamos ahí? Mira, un KSM8 cable. Hoy estamos hablando de inalámbricos, pero si regresamos que el tema de audio, cable balanceado, buen forro, buenos conectores, sería más que suficiente. Yo voy a hacer una cuña ahí. Yo realmente unos cables que a mí me gustaban mucho, que son económicos para la gente que quiera comprar unos buenos cables, la línea de Proel. Hay una línea de Proel que es la
¿cómo se llamaba? Tenía unas siglas antes. La terminaba en Heart. Ay, se me olvidó en este momento. Lo tenía en la punta de la lengua. Hay la línea de Proel, que no es la sencilla, sino es una que va un poco más allá y funciona muy bien. Déjeme, yo me recuerdo y yo le boto el dato ahí a Gabriel. Y realmente es un cable que es asequible y funciona realmente muy bien. Creo que era la línea Die Hard, una cosa así. Se me olvidó. No tengo en este momento así tan presente. Hola, Nicolás. ¿A qué se refieren los sistemas que incluyen Diversity Receiver? No recuerdo así o Variety Diversity. Correcto, Diversity. ¿Qué es Diversity, mi querido Juan David? Hablamos de que un sistema... Tenemos dos cosas para el Diversity, para que ustedes lo sepan. Cuando estamos hablando de que un sistema es Frequency Diversity o es Diversity, porque esos son los dos términos diferentes. Cuando hablamos de que un sistema Diversity es que trae dos antenas de recepción. Una antena respalda a la otra. Ya hemos hablado en algunos cursos que es diferente en cada uno de los sistemas, ¿sí? Es diferente en la tecnología internamente, no lo vamos a hablar hoy, pero aunque una antena respalda a la otra, no en todos los sistemas es exactamente igual. Ah, mira, igual Walter Granados me está ayudando, en la línea DH de Proel, muchas gracias. Gracias, Walter. De hecho, un abrazo gigante a Walter, ahí persona, gran persona. Entonces estoy diciendo... Lo que es un sistema Diversity es que trae dos antenas. Por ejemplo, el PSM-1000, el receptor, que es este, trae dos antenas. Mírenlo acá, su receptor. Pero un receptor como Axiom Digital trae dos antenas. Es Diversity, nuevamente. Y su tecnología es otra, diferente internamente en cómo él hace ese Diversity. Después hablaremos de ese tema en algo más avanzado. Pero lo que Rubén está mostrando, ahí están las dos antenas. Si algo pasa con una... la otra automáticamente respalda la información para que no haya ningún tipo de corte. Ahora, cuando hablamos que un sistema es Frequency Diversity, es, por ejemplo, un transmisor como el de Axiom Digital, que lo que hace es transmitir el mismo audio por dos frecuencias. O puedo tener dos body pack y en el momento en que se presente algún tipo de problema, uno se switchea automáticamente al otro para que no haya ningún tipo de corte. Entonces está la tecnología en los receptores que son Diversity y está la tecnología en los transmisores cuando son Frequency Diversity, que es un respaldo que se tiene para que no haya un corte en el audio como tal. Entonces esas son las dos diferencias. Ya. Siguiente pregunta. Hace unos días me sucedió un problema con las antenas y mi distro. Me marcaba overload en las antenas. Terminé usando las antenas que vienen de fábrica con los Axiom. ¿Alguna recomendación? Bueno, un overload de RF significa que hubo algo en el ambiente que tenía demasiada señal de RF y que probablemente estaba muy cerca de la antena receptora. En este caso, si a lo mejor tenías antenas de paleta que estaban muy cerca de pantallas de LED y a la hora de prenderse se genera una sobrecarga de energía, eso es lo que marca el receptor. Puedo decirte que si es momentáneo, probablemente no sea crítico. Pero si es constante, lo que puede pasar es que, más bien, tu ruido de piso se está incrementando tanto que la posibilidad de que tengas más frecuencia se reduce. ¿Por qué tuviste éxito? Porque cambiaste a las antenas de fábrica que vienen aquí, que son, digamos, de menor ganancia o ganancia unitaria, y el ruido de piso disminuyó. Baja. No siempre poner una antena más grande o de mayor ganancia ayuda. Hay que entender el ambiente de RF y por eso hay que estudiar las gráficas que nos puede otorgar un software como Workbench para determinar si es recomendable usar estas antenas o si es recomendable utilizar antenas de paleta, probablemente, ¿no? Yo complemento algo con lo que dice Rubén ahí es, si es el transmisor, si llegara a ser el transmisor, si tienen cables cortos, que es un tip, bajen la ganancia a menos 6 si tienen antenas activas. Si continúa, si quieren bajenla, o yo empezaría bajando la potencia de transmisión, no generalmente transmitir con la mayor potencia también es adecuado, bajen la potencia o coloquen la potencia en el transmisor según el sitio en el que ustedes estén.
después intenten modificar, pero complemento a lo que dicen Rubén, no se asusten porque es que muchas personas con Axien, esto solamente sucede con Axien, si alguien con un radio, un operador, se para debajo de la antena y obtura el radio no está emitiendo electromagnetismo, por ejemplo, a miliwatts, sino a watts. Y las antenas y los receptores son sensibles a por debajo de los miliwatts, casi entre el tema de los micro. Entonces, la cuestión es, son tan sensibles que si ustedes obturan un radio que está transmitiendo en watts, 2, 3 o 5 watts, inmediatamente les va a mostrar que hay una saturación o un overload de red. Pero como dijo Rubén, no se asusten, son cosas momentáneas, es una pantalla LED, es un operador que obtura un radio. Y puede que no sea ni siquiera, entonces ni siquiera tienen que cambiar las antenas. Pero como les decía, si es constante, ahí ya hacen esos siguientes pasos. Solamente quería aclarar eso, porque en Axien pasa mucho que la gente se me asuste y diga, Juan, ¿qué pasó? Hay un overload. ¿Quién está ahí? No, un técnico abajo. Pero no, es que estamos aquí. Y apenas él obtura el radio, esa señal entra en las antenas y lo único que el sistema está diciendo es, tengo una fuente de RF muy fuerte que elevó ese ruido en un momento, por favor intenten alejarme de esa fuente como tal. ¿Listos? Muy bien. Anthony, ¿qué sistema me recomendarían en su mayoría para renta a grupos cristianos, conferencias, para cambiar mis VLX y GLXD? Amigo Anthony. El nuevo, dígalo, Rubecho. Dígalo. SLXD. Esa es. Ponle atención a SLXD. Acabamos de tener ahí un Open 360, por ahí está guardado el video, chécalo. Gran producto, costo-beneficio. Lo que cuesta y lo que hace, genial. De hecho, para los gente que para las personas que están acá, que nos están viendo, que son cristianos, también de las iglesias, ese día yo estuve entrevistando a Alex Campos y precisamente él recomienda también este tipo de sistemas, así que chequen ahí el Shure P360 y entren y mírenlo para que vean GLXD, vean cómo es, escuchen el sonido, porque también Rubén nos hizo tremenda prueba con dos bandas que estuvieron transmitiendo directo desde México. Tengo un GLXD y varios eventos se me ha cortado la frecuencia y no estoy ya tan alejado del receptor en Toluca. Mi estimado Luis Mario Abadán, mira Luis Mario, yo estoy en Ciudad de México. Ahorita te voy a poner mi correo electrónico. Si quieres, comunícate conmigo. GLXD es un gran sistema. Sin embargo, creo que a veces le exigimos de más a algo que es un poco destinado para otra aplicación. GLXD trabaja, como lo mencionamos hace rato, en el rango de 2.4 gigas. Y si estás en un lugar en donde hay mucho Wi-Fi, es posible que por ahí esté el asunto. Ahora, si tienes muchos sistemas, también esa es una situación. Es un sistema que está diseñado para trabajar máximo 3-5 sistemas simultáneamente, si las condiciones lo permiten. Escríbeme y lo platicamos, mi querido Luis Mario. Aquí, hello. Hello, güey. ¿De qué tanto hablan? Y yo nomás conecto la consola y dos micrófonos a la iglesia. Mi querido Javier, tú estás en todo. Gran entrevista con Alex. Mira, es muy bien. Y pues, para los que nos preguntaban, ahí está el link y el video de la demostración de SLXD en vivo. No sé, creo que ya estamos muy, muy a tiempo, mi querido Juan. Yo nada más quería hacer una demo muy rápida. Hagámosla sin ningún problema. Ya mientras llegan las últimas preguntas, hagamos una demo. Yo quiero que la gente vea cómo funciona el plugón, conecte su micrófono y poderlo escuchar. Correcto. Pues, miren, no lo tengo programado. De hecho, lo saqué apenas de la caja. Este es un transmisor de tipo plugón. ¿Qué es un plugón? Es un transmisor que puede convertir cualquier micrófono alámbrico, dinámico o de condensador, puedo decirlo así, incluso de cualquier marca, no pasa nada, en inalámbrico. ¿Para qué sirve? Definitivamente es una aplicación muy importante para el mundo de televisión, broadcast, cine, etcétera. En cuestiones de eventos, puede ser desde el punto de vista musical, por ejemplo, algunos instrumentos muy extraños que necesite ocupar un micrófono especial
que no tan fácil encuentre en una versión inalámbrica, y adaptándolo podría por ser de utilidad. Este plugón se llama AD3 y es parte de la familia Axien Digital. Este tiene una cualidad de que puede utilizar dos baterías AA o batería recargable de Shure. Esta batería recargable de Shure se puede recargar directamente en el plugón por un cable, con un cable USB. Otra característica que me parece genial es que cuando uno lo pone, muchas veces corremos el riesgo de que accidentalmente se pueda salir el micrófono del lugar. Shure ha patentado este seguro extra, valga la expresión, para que el micrófono no se salga en condiciones de campo y de movimiento. Aquí yo pues puse un SM58 de cable, pero podría haber puesto cualquier otro tipo de micrófono porque, como les digo, da Phantom Power. Al dar Phantom Power, yo puedo ponerle cualquier condensador, un Shotgun, un KSM, no sé, cualquier tipo de micrófono y convertirlo en inalámbrico. Lo que voy a hacer ahora es que voy a apagar mi body pack para que me permita sincronizarlo en la frecuencia de mi receptor. Mientras están conectando el micrófono y hacer esta prueba, le digo a Alberto que nos está escribiendo, ¿de qué país nos estás escribiendo, desde dónde nos estás escribiendo, y ya inmediatamente te vamos a enviar nuestro correo, lo vamos a dejar ahí para que tú nos puedas escribir ya por interno, y claro que sí, te ayudamos absolutamente con lo que necesites. O sea, estamos aquí para servirles y para poderles ayudar con las configuraciones que ustedes necesiten, ¿vale? Así que déjanos saber desde qué país nos estás escribiendo y con eso sabemos si es Rubén o si soy yo. Ustedes saben, ¿no? Por las regiones, desde Tampa, Florida. Ah, bueno, entonces ahí ya sería más que Rubén te pueda ayudar con... Te van a dejar el correo Rubén para que él te pueda ayudar con todo este tema que necesitas, ¿vale? Más que yo estoy de todo lo que es Suramérica, no lo van a tomar ahí, sino que yo estoy desde toda la parte de Suramérica. Acuérdense, si ustedes necesitan comprar algo, quieren adquirir algo, de hecho ahorita ahí les está apareciendo el correo de Rubén, de pronto ahorita lo va a pedir, si pueden colocar también el mío. Pueden dejarnos dudas, inquietudes, quieren en algún momento comprar algún sistema que sea diferente a todos los que hemos hablado, quieren una asesoría, quieren algo, pues sencillamente nos escriben internamente y nosotros les ayudamos con el mayor de los gustos, que es la idea, ¿no? Y que ustedes se sientan muy bien atendidos. De nada, Alberto. Un abrazo muy grande. Y espero que cuando ya podamos viajar a Florida nos podamos ver para ir a comer algo, para... ir a charlar un rato. Así que, y para que conozcas también ahí las oficinas de Shure en Miami. ¿Cómo va mi amigo Rubén con la configuración? ¿Ya estamos? Dice Ramiro, aclararon muchas dudas que tuve. Gracias, soy de Bolivia. Ramiro, lo que necesites, acá estamos. Nosotros tenemos algunos libros de RF, por eso os digo, escríbanos a nuestros correos, tenemos un libro súper interesante en inglés de RF, tenemos otro que es en español, tenemos algunas cosas que les pueden ayudar a ustedes para que sigan en ese conocimiento todos los días de cómo manejar y cómo operar estos sistemas inalámbricos, y es información que a ustedes les puede llegar a ser muy útil en ese trabajo tan valioso que ustedes realizan. Así que escríbanos sin ningún problema. Bueno, ¿cómo vas, güey? Hola. Ahí estamos. Es de verdad que a veces trabajar de espaldas no es fácil. Presioné el botón equivocado y me cambió todo, pero bueno, ya está. Pues esto es en realidad nada más una pequeña prueba.
el transmisor plug-on, es como si estuviera haciendo aquí una transmisión, y lo único que voy a hacer es cambiarme de posición, ya casi para terminar aquí. Tengo una camarita. Y eso nada más es para presumirte la vista que tengo. No. Y espera, mi próximo live yo también lo voy a hacer desde el escritorio, sure, para que lo va a presumir la vista que nosotros tenemos desde el décimo piso. Y mira, voy a salir aquí. Y este es el ruido de la ciudad. Pero está súper limpio, no se escucha nada. Eso. Y bueno, pues en realidad es una parte. Para la próxima vamos a hacer, ¿qué te parece con un shotgun? Capturar ambiente. Y capturamos el viento, el ruido de ciudad y hacemos unos ejercicios con los antivientos de shotgun y todo eso. Inalámbrico. Eso te lo dejo de tarea, lo vamos a preparar. Bueno, mientras Rubén llega, señores, muchísimas gracias a todos los que participaron, aquí también hay ingenieras dentro del grupo, ¿no? Hay señoritas también que, de hecho, por ahí está María José, que siempre nos acompaña, un gran abrazo a María José ahí desde Chile, y yo sé que hay más mujeres que están en todo este mundo maravilloso del RF. Y un aplauso ahí a Reina, que están haciendo su trabajo. Eso, pues felicidades y me estamos apoyando. Pues no sé, yo por mi parte estamos completos. Estamos perfectos. Nos dejamos de tarea, ¿qué te parece hacer unos ejercicios de demostración de los antivientos? Eso me encantaría hacerlo, sobre todo porque para que escuchen la eficacia de los accesorios. Y bueno. A todos los amigos que se conectaron, muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. No se les olvide lo que les dijimos al principio. Primero, participen en el sorteo. Segundo, miren el lanzamiento del MB7, por favor, para que vayan y lo visiten. MB7, segundo, Duraplex. Y tercero, SLXD. Y cuarto, hoy salió también uno, pero bueno, eso lo podemos anunciar en el próximo live. Pero bueno, digo, son muchos lanzamientos. Vayan, mírenlos. SLXD, Duraplex, MB7. Varios micrófonos nuevos que hemos tenido. Y el sorteo está acá arriba. Regístrense el del sorteo. Exacto. Muy bien. Pues amigos. Damos la gracia ahí también a Mari, que siempre está acompañándonos en todo esto, está detrás, siempre ayudándonos en todo. Gracias, Mari, porque tú también eres parte de esto. Perdón, amigo, Anthony, sí, ¿puedes poner un cuello de ganso? Un cuello de ganso como el. Este que mencionas, el CBG o el Microflex, el MX412, 418, y hacer un podium inalámbrico. Ojo, lo tienes que hacer con Axiom Digital solamente. ¿Sí? Pero sí se puede. Mari. Gracias. Chao, chao, muchachos. Chao a todos. Chao, chao. Cuídense. Bye.